América, Águila. América. Muy buenas a todos, Azul Cremas de Corazón. El día de hoy recordamos a Lucas Castromán, exjugador del Club América. Por las filas del Club de Cuapa han desfilado numerosos argentinos que dejaron huella, aunque hubo quienes únicamente se les recuerda con un amargo sabor. En este segundo plano aparece el ex mediocampista Lucas Castromán, quien llegó como refuerzo que prometía romperla, pero solo terminó por defraudar al público azulcrema. Fue en el 2007, las Águilas anunciaron la incorporación del mediocampista, el cual contaba con experiencia en la Serie A con Lazio y Udinese, además que venía de brillar durante 3 años con Vélez Sarsfield. Las expectativas sobre Castromán eran altas, pero lejos estuvo el jugador de cumplirlas, porque con el pasar de las jornadas, la afición se dio cuenta que no conseguía adaptarse al equipo y ritmo del plantel. Por eso únicamente disputó 444 minutos repartidos en 12 juegos de la Apertura 2007. ¿Qué fue de la vida de Castromán luego del América? En solo 6 meses, el argentino perdió cualquier posibilidad de quedarse en el nido, además de que no despertó otro interés en otro club en México, por lo que volvió a su país, aunque tuvo la fortuna que Boca Juniors lo aceptó en su plantel. El problema fue que las oportunidades llegaron a cuentagotas, aunque el consuelo fue que se convirtió en campeón de la liga. En 2009, Luquitas volvió a cambiar de playera. Pasó a vestir los colores de Racing, equipo donde en la primera temporada tuvo poca participación, pero en la segunda fue recurrente y ya en la última de 2010 bajó drásticamente a 185 minutos, por lo que decidió colgar los botines. Actualmente, con 39 años de edad, Lucas Castromán tiene su propia escuela de fútbol que se llama Lucas, donde forma las futuras promesas de este deporte, además que ocasionalmente acude a partidos de veteranos. Recuerda dar like al video, Azul Crema. Leo todos sus comentarios. También si te gusta este canal, te invito a suscribirte. Esto es Azul Crema TV.